El presidente Andrés Manuel López Obrador habló sobre el acuerdo reparatorio propuesto por Emilio Lozoya y dijo que el exdirector de Pemex tiene que devolver 200 millones de dólares que fueron parte de los negocios del Pacto por México. Vamos a escuchar. Estoy hablando de 200 millones de dólares. Entonces, en el caso de Pemex, pues lo que está demandando es que devuelvan dinero, que se recupere dinero. Fue de los negocios que hicieron entre todos, Pacto por México, Pacto contra México, los mismos que ahora están agrupados en contra nuestra, porque ya no se pueden hacer esas tranzas, el pueblo se cansa de tanta pinche tranza.